Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy vamos a comenzar el programa hablando de un tema que suele ser recurrente en nuestro programa, pero que hoy nos vamos a meter un poquito más en profundidad, que es la extensión universitaria y que tiene que ver con una de las partes fundamentales, se suele decir, de la universidad pública. Está la parte de la docencia, está la parte de la investigación y la extensión. Y para que me explique un poco más de qué se trata la extensión universitaria y algunos de las nuevas convocatorias y proyectos muy interesantes que tiene nuestra universidad, está con nosotros el secretario de Extensión Universitaria y Cultura, Daniel De Michele. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me parece que, bueno, para no aburrir a la audiencia, muy cortito, digamos. La extensión hoy se lee en códigos de la cátedra en el territorio, ajá, alumnos trabajando con los actores sociales, uh-huh, y básicamente como un proceso formativo complementario del aula para que el alumno aprenda a partir de lo que transcurre en el territorio. En algunos espacios se habla de prácticas preprofesionales, uh-huh, y hay que decir también que cuando salimos a la calle, cuando salimos al barrio a trabajar, los docentes también aprenden. Es decir, son proyectos, se trata de proyectos que tienen un comienzo y un objetivo determinado y que buscan justamente ligar las habilidades y los conocimientos del aula a aplicarlos a algo que tenga que ver directamente con la sociedad en la que está inmersa, sí, la universidad. Sí, sí, la idea es dejar el aula. Uh-huh. Como dice Tomasino, a la intemperie del aula. Tomasino, estás haciendo referencia a un gran referente de la UDELAR, de la Universidad, sí, de la República, sí, con quien, bueno, también ha estado en propuestas anteriormente. Gran amigo y colaborador nuestro, digo colaborador porque viene a evaluar siempre los proyectos. A la intemperie del aula, pero trabajando, enseñando y aprendiendo. De manera que ese es un clásico ya para nosotros en estos años de trabajo. La vuelta de tuerca fue que esta vez planteamos un desafío de proyectos generados y dirigidos por estudiantes. Ya no el estudiante integrando el equipo solamente, sino dirigiendo el proyecto. Excelente. Te invito ahora justamente a compartir el testimonio de algunos de los directores, algunos de los jóvenes estudiantes que son a la vez directores de estos proyectos, y que nos cuentan de qué se tratan sus proyectos de extensión. Dale. Vamos a compartirlo. El proyecto del Impulsando el Emprendedurismo del Bocadero de Paraná plantea trabajar en conjunto con el vivero escuela que se formuló en el barrio San Martín para tratar de sacar las familias que estaban trabajando en el basural, en el volcadero, y reinsertarlas en otros ámbitos más salubres de otro tipo de trabajo. Bueno, en ese contexto nosotros nos acoplamos, nos sumamos también y proponemos hacer como una primera etapa, hacer algunos talleres de, por ejemplo, economía social, emprendedurismo, administración, todos elementos relacionados con cómo llevar adelante un emprendimiento. Y en una segunda etapa lo que buscamos es tratar de trabajar en conjunto con la gente que se estaba capacitando en este taller, a los fines de poder consolidar este emprendimiento y poder llevar adelante ya sea una cooperativa de trabajo o algún otro tipo de emprendimiento con todas estas herramientas que nosotros buscamos desarrollar conjunto con ellos. Estuvimos yendo una vez por semana al barrio. Para nosotros fue una experiencia sumamente desafiante y sumamente interesante porque más allá de trabajar con la gente, trabajamos en su lugar y en su ámbito. Con un cambio de gestión a nivel municipal se dificultó mucho la continuidad del proyecto, que de hecho se abandonó por una nueva gestión y impidió en gran medida seguir trabajando ahí porque no directamente abandonaron el lugar. Nuestra perspectiva es seguir trabajando en el barrio Antártida Argentina. Creo que nosotros en el anterior lo encaramos diferente, primero brindar estos talleres y después atacar esa problemática en particular. Y nos parece que no nos dieron los resultados más óptimos que pretendíamos. Creo que de esta otra fórmula vamos a trabajar un poco mejor. Entonces, bueno, a partir de la experiencia anterior vamos a reformular un poco eso, pero trabajar una lógica parecida. Nos acercamos al barrio a través de una murga barrial que se empieza a formar, digamos, y fuimos viendo otras necesidades. Una de las necesidades era esto del apoyo escolar.
Desde ahí surge la iniciativa de armar el proyecto que hace 3 años lo venimos realizando en el barrio, en el complejo de la Escuela Hogar de la ciudad de Paraná, y la población es muy heterogénea. Hay nenes de 2 o 3 años hasta las madres también que van a acompañar a los hijos y de paso también aprenden a leer, a escribir. La confianza que hace 3 años que estamos, va a ser el 4º año que vamos a realizar el proyecto ahí, generó un vínculo mayor. Primero se acercan a esto de la murga, de los talleres, que es como por ahí más movido, pero después cuando le vamos interiorizando el apoyo escolar a los niños, se acercan también. Y veíamos el testimonio de algunos estudiantes que presentaron proyectos, que los llevaron adelante en lo que representa un cambio de paradigma, podríamos decir, a lo que podemos entender generalmente como proyectos de extensión, es decir, alumnos que están a cargo de esos proyectos. Contame cómo surge esta idea y por qué es tan innovadora y cambia la manera que se venía trabajando en los proyectos. Bueno, nosotros conocemos la experiencia de los uruguayos, básicamente, que entiendo que han trabajado antes en esto, pero en el país me parece que no somos los únicos. Uh-huh. Que digo, estamos permitiendo que alumnos dirijan equipos que incluyen a docentes. Habíamos hecho una experiencia previa a nivel de una actividad de menor volumen que un proyecto de extensión, que eran las actividades culturales, en donde ya teníamos una línea para centros de estudiantes. Es decir, que alumnos de los centros de estudiantes dirigían actividades culturales. Esto es una cosa más breve que un proyecto, dura generalmente no más de 1 o 2 meses y trabaja con un presupuesto definido la puesta en escena de una actividad cultural en territorio. Y los obliga de alguna manera a ser no solo actores, no solo parte de un proyecto, sino ponérselo al hombro realmente, a dirigirlo, tener que administrar de diferentes maneras esos equipos de trabajo, ¿no? Sí, claro, inclusive en la docencia uno ve que en la medida que no desafiamos a los alumnos, con nuevas, esto de chicos, que en nuestra universidad ha sido criticado por algún docente referente. En vez de decirles estudiantes, simplemente. Sí, son adultos nuestros alumnos, tienen de 18 para arriba, por lo tanto, de gente adulta. Yo creo que no es bueno que le digamos chico, que es una cosa que está generalizada. Yo voy a un bar, me siento con mi señora y me dicen, chicos, ¿qué van a tomar? Ahora, en esto que vos decís, además tiene la característica de que están tomando el rol que antes ocupaban docentes. Ciertamente. Yo creo que lo que hemos visto es que dentro de los proyectos funcionando, los alumnos, los estudiantes, tienen una enorme potencia para empujar. Por no decir que muchos de los proyectos están trabajados directamente, tironeados, traccionados por los estudiantes. Dentro de lo que, sin desmerecer a nadie, digo, esto tiene que ver con la polenta que tienen los pibes, con los deseos que tienen de avanzar y formarse, y tiene que ver también con algún posicionamiento político en algún caso, con la militancia. Seguro. Justamente para ver esta pasión, la forma en que ellos se ponían la camiseta de estos proyectos, vamos a ver otros proyectos de extensión dirigidos por estudiantes y que nos los cuentan justamente los mismos estudiantes, los mismos alumnos. Vamos a verlo. Pusimos en el proyecto era una pequeña capacitación y unos talleres de discusión sobre el envase vacío de plaguicida, cómo tratarlo y darle un destino final a esos envases de plaguicida, o sea, y que los productores almacenen sus envases en un lugar para luego tener un depósito común y que el municipio de la localidad en el que trabajábamos nosotros tome esos envases y los use para reciclarlos para que les sea útil al municipio. Los productores se prestaron a ir al taller de discusión, no todos hablaron, hablaban los más extrovertidos hablaban, pero cuando fuimos a los establecimientos a visitarlos y ellos estaban en su lugar, ahí se prestaron mucho más y nos mostraban que habían acopiado los envases, así que tuvo buena repercusión. Logramos que cada productor tenga su propio depósito y ahora faltaría la parte de que pase al depósito municipal. Nos hubiese podido gustar terminar el proyecto que no se pudo concluir por cuestiones de cambio de gestión del municipio y todo eso, pero la idea es este año poder terminarlo. El municipio de Oro Verde realiza un censo sociosanitario
en donde surgen algunos indicadores que generan problemáticas de salud en Oro Verde. A partir de eso, nosotros lo que pretendemos con el proyecto de extensión es elaborar herramientas comunicacionales que permitan abordar esas problemáticas en la comunidad de Oro Verde y proponemos a los estudiantes que elaboren herramientas comunicacionales a partir de la información que obtuvieran, analizando justamente todo eso, o sea, el contenido, hacia quién iba dirigido, qué tenía que tener. Por la formación que tenemos, nunca salíamos a la comunidad. No es una cuestión solamente de desarrollo tecnológico, sino que necesita conocer primero los problemas que tiene la comunidad para después ver cómo desarrollar algo que permita justamente mejorar la salud de la población. Tanto la directora como la codirectora éramos voluntarias en el Centro Integrador Comunitario de la ciudad de Gualeguaychú. Entonces veíamos qué pasaba con la lactancia materna. La idea era hacer talleres con las mamás que concurrían al centro integrador que hace de centro de salud. Buscamos estudiantes de primero a quinto año que la licenciatura en nutrición son los que están haciendo las prácticas profesionales supervisadas. Eran alrededor de 20 chicos, más la becaria. Y la primera propuesta fue qué hacíamos distinto a los demás talleres que se venían dando. Entonces pensamos, estas mamás van muy temprano al centro de salud para conseguir el turno, qué mejor que darle un desayuno. Y fue como una primera experiencia muy, muy buena, porque pudimos conectar con las mamás. No eran solo mamás, había papás, había abuelas. Pudimos llegar a todos los centros de salud de Gualeguaychú, que eso fue muy importante. Otra cosa que nos encontramos en los talleres es que trabajábamos de forma interdisciplinaria con todo el equipo de salud, ¿sí? Obstetras, ginecólogos, con los mismos nutricionistas, con enfermeros, ¿sí? Con los pediatras. Y eso hacía que el taller fuera mucho más enriquecedor. Lo presentamos en el Congreso Nacional de Estudiantes de Nutrición, que se realizó en la UBA, en la Facultad de Ciencias Médicas, en donde estaban todos los estudiantes del país de nutrición. Y estos proyectos de extensión dirigidos por estudiantes en lo que es una propuesta, podemos decir original, podemos decir única de la UNER. Dígalo nomás. ¿Es así? Sí, en Argentina sí. Uh-huh. No existe, digamos, en el panorama latinoamericano hay otras experiencias que podemos lograr. Sí, te mencioné lo de los uruguayos, que fue un poco lo que nos llamó la atención, pero en la Argentina, hasta donde sabemos, los alumnos no dirigen proyectos. Claro. Vos tuviste la oportunidad de conversar cara a cara con ellos como parte de la mesa que recibió las disertaciones que ellos hicieron en la ciudad de Villaguay respecto de el cierre de estos proyectos. Una vez que llegaron a la conclusión, poder ver qué objetivos se cumplieron, cuáles no. ¿Cuál fue tu impresión respecto de la sensación con la que ellos se quedaron? Bueno, entiendo que el material que estamos generando es la síntesis de la experiencia del grupo este, que fueron 7 grupos, aquí hay 5 de ellos informando. La verdad es que para mí fue impactante, porque me quedé con la satisfacción de finalizar pensando que los alumnos no fallan en esto, no se equivocan en esto, agarran el proyecto con toda la fuerza que tienen y lo empujan, lo promueven y llegan siempre a buen puerto. Y más allá del proyecto en concreto y las cosas que se puedan haber logrado o no, también representa una enseñanza y una práctica que me imagino para ellos debe ser muy enriquecedora. Sí, lo mencionaron en las charlas que tuvimos, pero en general, digamos, lo que pasó fue que todo el mundo fue a territorio, es decir, todo el mundo dejó el aula. Este es un requisito que nosotros planteamos cada vez con más fuerza, innegociable para la extensión. O sea, no, el trabajo en el aula no es extensión, es docencia. En segundo lugar, todos ellos mencionan el tema de la formación extracurricular impensada que recibieron, porque no se sabe exactamente qué van a aprender. No está planificado eso, por lo tanto es aprendizaje no siempre esperado. En general, digamos, nos apoya más firmemente la convicción que teníamos de que con los alumnos se puede avanzar. De hecho, hay una nueva convocatoria que se presentaron 2 equipos que va a comenzar a funcionar y ya fue evaluada. Así que extensión dirigida por estudiantes avanzados es una línea que se va a consolidar en la UNER.
Muy bien, y justamente esta consolidación tiene que ver con objetivos cumplidos, con la sensación de satisfacción de ver que esta nueva propuesta realmente tuvo los resultados esperados. Y hablando de resultados, te invito a cerrar esta charla viendo justamente los comentarios de los alumnos y directores de proyecto que nos contaron cómo se sintieron al momento de poder realizar estos proyectos de extensión. Dale. Vamos a verlo. Para mí, digamos, significa mucho esto de no solamente, digamos, ir y ayudar al chico del barrio con las cosas escolares, sino que es una práctica preprofesional que nos ayuda desde otros ámbitos a abrir la mirada en tanto a la realidad social. Ese acercamiento también es una formación hacia nuestra carrera. Nuestra carrera no es muy común que salgamos a trabajar afuera. Por eso fue algo como nuevo para nosotros y estuvo bueno porque pudimos no solo trabajar con los productores en la parte de capacitación, sino conocer su realidad y conocer los establecimientos y que ellos nos cuenten su experiencia. Estuvo bueno ese trato con los productores. Es necesario, digamos, para nuestra formación el poder conocer los problemas para poder abordarlos, digamos. O sea, creo que si bien adquirís mucho conocimiento dentro del aula, o sea, es muy importante y es necesario, pero por ahí a su vez como que estamos un poco alejados de los problemas que quizás necesitan soluciones tecnológicas que son básicas, que no hace falta de muchos recursos. Creo que tanto la universidad, la facultad, en sus diferentes figuras, o sea, sus diferentes representantes, que serían los cuerpos docentes, los cuerpos estudiantiles, los cuerpos administrativos, todos tendríamos que estar realizando otras actividades que no sean dentro del aula, o por lo menos de alguna forma comprometidos con la sociedad. Siempre en nuestro equipo éramos todos iguales y todos trabajábamos de la misma manera. Y quizás el director y el codirector aún más, porque teníamos que mostrar con el ejemplo lo que los demás estudiantes tenían que ayudarnos a hacer. Y desde ese punto de vista, me parece que como iniciativa de la universidad es buenísimo, porque ser profesional nos divide solamente un papel que es un título y que somos tan capaces como un docente de poder llevar a cabo esta actividad. Por ahí estamos más metidos en un circuito electrónico o en una plaqueta, pero por ahí los problemas que están afuera, digamos, que tiene la comunidad y la sociedad no son puramente reducible a lo biológico o a lo que puedes llegar a obtener con un circuito electrónico. Nos ayuda mucho eso a nuestra formación, no solo profesional, sino profesional y humana a la vez. Creo que extensión le brinda otra visión a la formación, le brinda otra visión a la actividad propia de la persona con el medio, a la visión en conjunto de que uno en la universidad se forma, pero no se forma en los libros solamente, se forma haciendo, y se forma haciendo, y el hacer no es solamente, particularmente yo que estoy en la Facultad de Económicas, el actor con el que el alumno se relaciona suele ser un actor económico, como puede ser una empresa, un cliente, un contador o un municipio, pero es rara vez que un actor de un estudiante de Ciencias Económicas o un recibido de Ciencias Económicas se acerque a sectores marginados como una actividad profesional. Entonces, creo que estos ámbitos de extensión son sumamente valiosos en nuestra facultad en particular en ese sentido, de que va a ser que la actividad profesional es muy probable que no te llegue ahí. Tenés que moverte vos. Y para mí está bueno ir, tenés que ir por una cuestión humana. Aparte le da al estudiante otra orientación, ¿sí? No es que vos vas a las prácticas y recién ahí ves al, no sé, en nuestro caso al paciente. Ya no es paciente, es persona. Se crea otro vínculo. Es una formación, a ver, no solo profesional, sino personal, ¿sí? Yo creo que va más en la persona, en la facultad no es solo de conocimiento, sino de valores, y creo que un poco falta eso. Y más hoy como vivimos la salud en nuestro país, yo creo que acercarnos y también que vean nuestra profesión, no solo estamos para dar dietas, ¿sí? Sino podemos entender un contexto social, socioeconómico, de las personas, cultural, porque tiene que ver mucho con la cultura. Entonces, como estudiantes para nosotros fue una experiencia increíble y creo que el aprendizaje que nos llevamos fue mucho más del que pudimos brindar. Y creo que ahí está la clave.
Y compartimos con ustedes entonces la manera en que la Universidad Nacional de Entre Ríos innova en extensión universitaria a través de sus proyectos dirigidos por alumnos avanzados. Y ahora los invitamos a compartir una manera muy distinta en que la universidad también está siendo pionera. Estamos hablando del ámbito de la impresión 3D, una tecnología revolucionaria y que ha venido a cambiar la manera de producir en diferentes ámbitos, desde la producción, la maquetación de prototipos, hasta la medicina. Esta tecnología ha sido incorporada en la Facultad de Ingeniería, ubicada en la ciudad de Oro Verde, donde se ha realizado especialmente un laboratorio dedicado a prototipado y realización de impresiones en 3D. Vamos a conocer entonces de qué se trata esta tecnología tan interesante y de qué manera la universidad la va a aplicar no solo para la propia universidad, sino también para realizar servicios a terceros. Vamos a verlo. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos funciona el Laboratorio de Prototipado Electrónico e Impresión en 3D. Nosotros tenemos actualmente una impresora 3D que se compró en el marco de este proyecto, que es una de las tecnologías que se ofrecen hoy en día como con la mayor resolución para imprimir piezas que tengan detalles de hasta 16 micras. Y también en diversos materiales, elásticos, materiales flexibles, materiales rígidos, translúcidos. Estamos trabajando también para incorporar al laboratorio una impresora que tenga una tecnología más accesible a demandas de sectores que no requieran el grado de detalle que mencionaba recién. Y por otro lado, junto con el equipamiento que se adquirió para fabricación de PCB y para montaje, estamos en condiciones de poder desarrollar prototipos de placas electrónicas de hasta 6 capas. Gracias a esta tecnología, la facultad podrá brindar un servicio de impresión en 3 dimensiones, tanto para la comunidad académica como para organismos públicos, organizaciones sociales y empresas. Hoy tenemos ya funcionando un sistema de gestión de calidad que lo estamos probando para poder en el corto plazo comenzar el proceso de acreditación de las normativas que requieren aquellos que demanden nuestros servicios. Es decir, si hay un graduado, investigador o algún profesional del medio, sea de ingeniero o no, que requiera desarrollar un prototipo para el cual tenga pensado insertarlo en un mercado regulado, que como ustedes saben es necesario tener una serie de documentación que acredite las buenas prácticas con las que el desarrollo fue realizado, nosotros estaríamos como laboratorio en condiciones de poder entregar la documentación y la trazabilidad necesaria para ese proceso. Eso nos convertiría en el primer laboratorio en el país y en la región en tener un servicio de llave en mano de prototipado rápido apto para un mercado regulado como es el de la tecnología médica. Actualmente en la industria no se presta el servicio de fabricación a escala de esta tecnología. Entonces nosotros ofrecemos solamente prototipo, pero es el primer paso para que aquellos que requieran desarrollos, que tengan que necesiten esta escala de integración, puedan desarrollarlos en el país y luego eventualmente fabricarlos en el exterior. Para incentivar el uso de esta tecnología, se organizó un concurso de impresión 3D para alumnos, docentes y graduados de la Facultad de Ingeniería, siendo el requisito elaborar un modelo que resuelva un problema de ingeniería. El primer puesto fue para la estudiante de bioingeniería Julia Villalba, siendo los ganadores del segundo lugar los bioingenieros Alejandra del Porto y Santiago Romero Ayala. El proyecto representa un hito importante para la historia de la Facultad de Ingeniería desde el punto de vista de tener una capacidad instalada que permita tanto a graduados como a alumnos, investigadores de esta unidad académica y también a profesionales que están desempeñando sus actividades en el medio, desarrollar proyectos de innovación en tecnología médica o proyectos sencillamente de sustitución de importaciones o proyectos de electrónica que requieran un alto grado de integración, tanto en el diseño del PCB como en su fabricación, en su montaje y también en la incorporación de elementos a través del modelado 3D que puedan imprimirse con tecnología de impresión 3D de alta resolución.
Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy, pero saben que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas pueden hacerlo a través de tv.uner.edu.ar. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.